Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí saludándolos como siempre, este día miércoles 22 de julio. Pues fíjense que ahora yo he decidido hacerles una receta o una comida que se va a tratar de chow mein. Chow mein, lo voy a hacer de esta clase de chow mein. Pues ahí les voy a ir diciendo, pues, cómo se dice paso a paso, cómo se hace, ¿verdad? Este se llama cantonesa, chow mein cantonesa, creo que viene siendo producto que viene de Guatemala. ¿Y qué más? Pues lo que va a llevar este chow mein, ahora lo voy a hacer de camarones, solamente camarón. Es bien rico y delicioso. También va a llevar aceite de olivo, que viene siendo este. Y va a llevar ¿cómo se llama este? Ajo picado, que ya lo tengo picadito acá. O sea, yo ya tengo todo picado. En este traste o en este bol también tengo, les voy a enseñar, tengo apio, chile verde, chile rojo, cebolla blanca, zanahoria y güisquil. Esto es lo que va a llevar. Y también le puedo poner brócoli. Esa es opción, ¿verdad? Si uno le quiere poner brócoli. Pero si no, pues así nomás, ¿verdad? Entonces ahí les voy a ir enseñando ¿cómo se dice? Paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo. Es rico, es muy rico, rico, delicioso el chow mein. Aquí se los voy a enseñar más de cerca, pues aquí están los camarones. Ahorita este camarón lo que voy a hacer es limpiarlo, o sea, quitarle el cascarón. Porque ya así cuando ya está servido, pues ya no tienen que estarlo descascarando, ¿verdad? Entonces lo voy a limpiar. Y aquí, pues, como les vuelvo a repetir, les estoy enseñando las cosas más cerca. Miren. A veces he hecho chow mein, donde les estoy haciendo las cosas paso a paso, así pues como picando esto, picando lo otro, pero se lleva más tiempo. Entonces por eso decidí picar todo antes, ¿verdad? Para que no salga tan largo el video. ¿Y qué más les iba a decir? Pues aquí está el cantonesa. ¿Y qué más? El ajito que está ahí picadito. Y aquí ya tengo la olla lista con el agua. Ya le voy a poner fuego a la olla, porque esa olla de agua es para poner a cocer el fideo. El fideo no se cose, no se recoce. Medio, como de unos 3 a 4 minutos, cuando el agua ya está hirviendo, se deja ir el fideo para que no se le recoza. Si no, le sale como una masa o como arroz. Y también aquí tengo la cacerola. La cacerola esta, que es para cuando empiece a ya freír el camarón. El camarón nomás solo lo voy a lavar bien lavadito. Voy a poner aceite acá en esta cacerola y ahí lo voy a freír, o sea, lo voy a cocinar. Después voy a ir cocinando poco a poco la verdura, ¿verdad? Y como les dije, que tal vez le ponga brócoli. Tengo brócoli también, ¿verdad? Esa es opción. Es rico también el brócoli en el chow mein. Delicioso. Entonces ahí van a ir viendo paso a paso esta receta, que es no lleva mucho trabajo. La verdad, yo la primera vez que hice un video de chow mein, sí, creo que me llevé como una hora, pero es mejor ya tener todo preparado para que así se haga más fácil.
fácil de hacer las cosas o de hacer el video, ¿verdad? Entonces ahí van a ir viendo ustedes el procedimiento. Bueno, entonces aquí, como van a ver, ahorita voy a poner un poquito de aceite de olivo al sartén. Para ir poniendo los camarones. Los camarones ya los tengo pelados, miren, ya los tengo lavaditos y peladitos. Y aquí le puse un poquito de, ¿cómo se dice?, de consomé de camarón. Y también le puse un poquito de salsa de soya. Lo dejé aquí como por unos 15 minutos para que agarren un poco de sabor. Aquí están, miren. Entonces ahorita aquí en la cacerola lo voy a ir cocinando ya, para que paso a paso ir cocinando la verdura. Entonces lo voy a ir poniendo ahorita. Voy a agarrar una cuchara más grande para irlo sacando del plato. Voy a tratar de echarlos secos. Voy a bajar el fuego, que está chispeando. Lo que a mí no me gusta, pero ahora sí se chispeó. Bueno, entonces vamos a poner otro poquito. Ahorita les voy a enseñar. Me gusta hacer primero si es carne o si es pollo o como ahora que es un camarón, me gusta hacer primero las carnes o el camarón, ¿verdad? Antes de la verdura, voy a menear con paleta para que no se raye la cacerola. Ya para servirlos, pues, para ponerlos, quiero decir, perdón, a la cacerola con cuchara, ¿verdad? Entonces voy a poner otro poquito porque la cacerola es grande. Si los puedo hacer todos bien solo, los voy a hacer. Les dije que no le iba a poner el agüita, pero sí se la voy a poner, o sea, el, ¿cómo se dice?, el agua de la salsa de soya. Miren, le voy a poner de una vez el ajo para que vaya agarrando sabor. Es una delicia. Vieran los olores que despidió ahorita, o sea, que sacó. Bien rico se siente. Se siente, se huele. Entonces puse unos con cáscara y otros sin, y todos pelados, casi todos pelados, y como unos 15 con cáscara, porque aquí la verdad, como les dije al principio, es mejor peladitos porque a veces no les gusta estar pelando el camarón. Entonces los que puse con cáscara, con cascarón, estos van a ser para mí. Entonces ahorita yo ya puse todo el camarón en la cacerola y dejarlo aquí aproximadamente de unos 10 minutos más o menos, con fuego bastante, para que agarre toda la consistencia, ¿verdad? Que se cocinen parejo los camarones. Ahorita se los voy a enseñar para que vean ustedes el color que han agarrado estos camarones. Como dirían, qué pinta, cómo han quedado del color. Pero apenas empieza esta comidita rica y deliciosa. Ahorita se los voy a enseñar. Bueno, como pueden ver, ahí están ya los camarones cocinándose. Aquí lo voy a tener por más o menos unos 10 minutos. Tienen el fuego, todo en la llama, pero ahorita van a empezar
a soltar ahí el, ¿cómo se dice? El hervor, ¿verdad? Le puse aceite de olivo. Si usted no tiene aceite de olivo, no se preocupe, usted le puede poner cualquier aceite, hasta margarina le puede poner si no tiene aceite. Vieran qué rico huele, bien rico, bien delicioso. Y el agua para la pasta, aquí está, miren, ya está casi también para hervir. También otra cosa que les iba a decir, que el cascarón que le quité al camarón, ese lo guardé. Yo guardo los cascarones porque cuando hago, por ejemplo, sopa de camarón, ahí la puedo usar, solo compro más camarones y ya le pongo el cascarón bien lavadito y hacer una sopita de camarones. También se le puede poner a la mariscada. Pero yo otro día voy a hacerles una sopa de camarones y queda bien rica también. No boten el cascarón. De verdad les digo, el cascaroncito se mete en una bolsita, se sella bien y se pone en el freezer. Y ya cuando usted lo necesite, lo saca, lo descongela, la lava bien y ya hace su sopita de camarones, poniéndole más camarón, ¿verdad? Pues miren, aquí está el camarón cocinándose. Tiene todo el fuego, pero no se oye que le hace así, pues la, ¿cómo se dice? La, oh sí, ahí se está oyendo ya. Y ya ahorita, como en unos 7 minutos que los quite del fuego, voy a empezar a hacer lo de la verdura, porque la verdura se va haciendo, como por ejemplo la zanahoria, paso a paso, la zanahoria, el güisquil, el chile, la cebolla, todo así separado, no todo junto. Hay personas que lo hacen todo junto, pero es mejor hacerlo así, una cosa cada aparte, pues, ¿verdad? Para que me entiendan. Bueno, entonces ahí voy a continuar y ustedes van a ir viendo este procedimiento. Bueno, aquí como pueden ver, ya el camarón ya estuvo, miren. Lo acabo de bajar ya de la cacerola. Sacarlo, quiero decir, de la cacerola, y miren cómo quedó. Entonces aquí en la cacerola donde los hice, voy a ir poniendo poco a poco la verdura. Solo le voy a poner, cada vez que ponga verdura, le voy a ir poniendo una pizca o un chorrito de, ¿cómo se dice? De aceite de olivo, porque eso también le da el sabor. Bueno, aquí tengo sofriendo ya la zanahoria y el güisquil. Entonces así, paso a paso, voy a ir sofriendo las demás verduras o los demás ingredientes, ¿verdad? Les voy a decir algo, no lo dejen recocer mucho porque entonces les queda muy aguado. Le pueden dar más unos 5 minutos porque acuérdense que la verdura no es tan dura, es suave. Aquí voy a sacar ya esta verdurita para ir poniendo la demás. Ya aquí ya puse más aceite de olivo, entonces ahorita le voy a poner el chile. El chile rojo y el chile verde se lo pueden poner junto. Así como puse la zanahoria y el whisky junto, así pueden poner los dos chiles juntos. Lo tenía separado, lo único que como el traste donde tenía todo esto, entonces se revolvió todo. Pero es bueno tenerlo todo separado.
Y aquí yo ya puse todo el chile con la misma paleta, que ir revolviendo, y como les digo, no necesita que quede muy recocido la verdura. Se me viene un apio, lo vamos a sacar. Vieran los olores que despide, está bien rico, bien delicioso. Es fácil, no lleva tanto trabajo. Si usted se pone temprano y hace todas las verduras, las lava bien lavaditas y las pica, ya es más fácil cuando usted ya empieza a hacer el procedimiento del chow mein. Bien rico, rico. Entonces, ya cuando se sofríe todo, todo, entonces ya se pone todo junto en el traste. Aquí donde yo puse la zanahoria y el whisky, ahí se va a poner todo. Entonces ya se mezcla, ya se le va a poner también los camarones, y ya cuando el nudo ya esté cocinado también y es bien escurrido, pues ya se le va a mezclar a todo, ¿verdad? Eso es para que vaya agarrando, ¿cómo se dice? Todo se va a mezclar para que vaya agarrando la consistencia de todos los ingredientes que lleva este chow mein. De verdad les digo, es rico, delicioso y hasta para 2 días. Come hoy y todavía le queda para el siguiente día. Bien, salen así, bien, bien, bastante. Bien, le salen como sus de 10 a 12 platos. Porque aquí sí, a todos nos gusta el chow mein. Yo me comí un chow mein la semana pasada. Creo que el domingo, no estoy segura, el domingo o el lunes, pero lo compramos el domingo, pero les voy a decir, no. Parecía que era comida recalentada, no sé, pero me la comí porque en realidad no lo quise tirar. Pero, como les he dicho, lo mejor a veces está en la cocina de uno, porque uno sabe cómo está haciendo las cosas. Y ya si uno se lo come el siguiente día, pues ya sabe uno que es de un día antes, no de días antes o de una semana antes, ¿vea? ¿Verdad? Vea, les dije, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ya estos chiles ya están. No necesitan mucho. Ahorita lo voy a agarrar y lo voy a poner aquí, miren. Miren. Entonces, vuelvo a poner la cacerola y así el aceite de oliva, no importa la cantidad que usted le ponga. Bueno, no le puede poner toda también la botella, pero el aceite de olivo es bueno. Mire, aquí ya tengo yo, vieran los olores que despide, bien rico, 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 rico. Ahora voy a poner el apio. El apio y de último le voy a dejar la cebolla. De último. Vea, todavía se quedó un chilito desperdigado acá. Pero ahorita le ponemos esto, el apio, y empezamos otra vez a la misma. El mismo procedimiento. También les iba a decir que en la cocida del nudo que hay que tener mucho cuidado, porque si usted lo deja recocido, de verdad que les queda como masoso, masudo, así como arroz les queda. A mí ya me ha pasado, no les voy a decir que no, ya me ha pasado, fíjense. Pero así lo hemos comido, pero la verdad que el nudo tiene que quedar enterito, no masoso ni deshecho. Esto del apio es rápido también. Y les había dicho que le iba a poner un poquito de brócoli. Aquí lo tengo. Ya lo lavé bien
ya lo pasé por, también le puse agua hervida. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a ¿cómo se llama? Lo voy a escurrir porque ya lo voy a tener listo para ponerlo a la cacerola también. Lo voy a poner un poquito. A este chaumín usted le puede poner todo lo que usted quiera. Brócoli. También le puede poner... una cosa que se llama soya. No sé cómo se llama, la verdad, soya. Elotitos. También le puede poner gilotitos. Elotitos de unos chiquititos que vienen en bote. Todo lo que usted le ponga es rico. De verdad les digo. Todo está... en saber, ¿verdad?, cómo se hacen las cosas. Ya al final les voy a enseñar cómo va a quedar todo. Y de verdad les digo, atrévanse a hacer estas comidas. Otra vez les enseño los colores, qué bonitos se ven. Bueno, aquí pues ya está el resultado final de este delicioso, sabroso y rico chow mein de camarones. Con camarones, no solo de camarones. Es fácil, de verdad les digo, si ustedes se ponen con tiempo, lo van a hacer rápido. Bueno, espero que les guste. Ahorita ya está casi para servir. Este se puede comer con... si usted lo quiere comer solo, lo puede comer solo. Si lo quiere comer con tostada, lo quiere comer con pan de rodaja, es opción de cada quien, ¿verdad? Pero les digo que ha quedado riquísimo. Y me salió bastante. De verdad les digo, me salió bastante. Pero como es para hoy y mañana, pues verdad, para cenar hoy y comer mañana. Bueno, entonces espero les guste este video. Atrévanse a hacerlo. Y lo único que les digo es que se cuiden. Que Dios los guarde a todos y a cada uno de ustedes. Y no se les olvide de suscribirse a mi canal, Ceci de Todo Un Poco. Hagan sus comentarios y ahí me van a ver después de este, me van a ver en el próximo. Yo quisiera hacer un, aunque sea uno al día, y aunque no sea de comida, pero quisiera hacer un video, hacerles un video, ¿verdad? Bueno, saluditos a todos y cuídense. Adiós, adiós. Bye, bye.